pues sí, esto genera una percepción de inseguridad muy alta. Estamos viendo de que se está alterando la percepción de seguridad por ese tipo de hechos tan visibles que están sucediendo. Pues lo que esperamos es que recobrar la calma y la tranquilidad, y los ciudadanos queremos vivir en nuestra ciudad en paz y encontrar las condiciones adecuadas para nuestras familias y para los que nos visitan también. Es un asunto que se tiene que atender y tenemos que tener la tranquilidad para nuestras familias y para las empresas, para los inversionistas y para las personas que nos vienen a visitar. La verdad es que sí incide, bueno, si las cosas van escalando, pues obviamente sí puede llegar a trastocar inversiones, puede llegar a generar desconfianza. Pero yo creo que ahorita estamos en un buen momento para que se controle. Yo supongo que todavía es un buen momento para eso. Desafortunadamente estas gentes son impredecibles. A veces secuestran gente, las torturan y luego las tiran por ahí. El problema que yo veo de esto es que no estemos la sociedad en el medio, ¿no? Hay gente inocente pues que desafortunadamente paga los platos rotos. Y esto es lo que golpea, lo que duele, lo que hace este tipo de eventos pues complicados. En el tema de las inversiones, pues realmente no se han trastocado. Afortunadamente todavía hay confianza en seguir invirtiendo en Sinaloa, y esto es lo que tenemos que seguir manteniendo. Nosotros es una realidad, estuvieron abandonados ahí estos cuatro cuerpos, que si nos afecta el comercio, hasta el momento no nos ha afectado. Como destino sí nos afecta, porque pues no es una buena imagen. Mazatlán vive de la imagen, vive del destino, vive del turismo, vive del comercio, vive de las inversiones, del empleo. Entonces no es una buena señal. Entonces por eso le pedimos a las autoridades que estén muy pendientes. Sabemos que ya hay unos grupos de reacción desde hace 15 días, no van a llegar hoy ni mañana. Fueron anunciados por el presidente de la República, el ingeniero Enrique Peña Nieto, que iba a mandar unos grupos de reacción. Ya están en Mazatlán, están en Culiacán, ya los vimos. Esperemos que no se anden paseando nada más en el malecón y en la zona turística, ni haciendo espectáculos, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo, que hacen espectáculos ya en la vía pública, parando 40 hombres, se bajan de sus unidades para parar una familia. Hay que tener mucho cuidado, Mazatlán vive el destino. Esto nos ayuda, el tema de prevención nos ayuda que haya este tipo de reacciones, pero tienen que ser cuidadosos, ¿no?